La Diputación de Toledo es pionera en la región al poner en marcha en 2016 una estrategia de igualdad de género en el ámbito provincial. Desde luego, de lo que sí que nace es del compromiso del equipo de gobierno que preside Álvaro Gutiérrez con esa consecución de la igualdad en toda la provincia. A raíz de eso y con el trabajo en colaboración que se empezó a desarrollar en el año 2016 junto con el Instituto de la Mujer, es como nace esa primera estrategia de igualdad que se aprueba en un pleno de la Diputación Provincial en el año 2016 y que ha tenido validez hasta el año 2019. La segunda estrategia de igualdad de género de la Diputación de Toledo continúa persiguiendo en los municipios de menos de 5.000 habitantes sus dos objetivos principales: la lucha contra la violencia de género y la transversalidad. Precisamente aquellos en los que las mujeres tienen menos oportunidades. Tienen menos oportunidades en el ámbito social, tienen menos oportunidades en el ámbito laboral, y ahí es donde encontramos que teníamos que incidir y proyectar todas esas actividades, o gran parte de esas actividades y programas que se desarrollan bajo esa estrategia. Es decir, existía un vacío en lo que respecta a abarcar cualquier tipo de políticas de igualdad o diseño de programas de igualdad en esta institución provincial. Y nos hemos dado cuenta que muchos programas que están bien dirigidos hacia esos objetivos, que hemos avanzado hacia esos objetivos, pero que podemos implementarlo con otro tipo de programas que vengan de alguna forma a complementar esos que ya se iniciaron. Dentro de esos programas nuevos que se van a incorporar, pues está uno que me parece muy interesante, que es el de autodefensa personal contra las agresiones hacia las mujeres, entre otros. Y en el ámbito de la transversalidad, pues también lo que tenemos previsto es trabajar en jornadas de formación, por ejemplo, con cargos electos de forma continuada. Tanto en la implementación de la transversalidad como en la lucha contra la violencia de género actúa la figura de los agentes de igualdad de género, que se va a ver reforzada en esta segunda edición. Los agentes de igualdad lo que hacían era se instalaban en un pueblo, lo que se llamaba la localidad de cabecera, y desde ahí pivotaban otros 3 o 4 o 5 municipios que estaban en el entorno más próximo haciendo una labor comarcal. Al final, es cierto que en los municipios más pequeños, donde hay menos recursos, donde hay menos capacidad, lo que estábamos comentando anteriormente, el que tengas un agente de igualdad que va a promover actividades de todo tipo, porque no estamos hablando de que se trate de agentes de igualdad que vayan a realizar unas charlas sobre igualdad, estamos hablando de incorporar la visión de igualdad, esa transversalidad que tiene desde actividades muy distintas. Hemos tenido actividades culturales, hemos tenido exposiciones, hemos tenido cineforum, hemos tenido actividades deportivas como pueden ser gincanas, hemos tenido otras actividades de tipo más lúdico, es decir, llegar a todo el mundo con todo tipo de actividades que se pueden desarrollar en cualquier municipio, pero siempre con la visión de la igualdad. Hasta el momento, la Diputación de Toledo ha destinado 1.200.000 euros a la estrategia de igualdad. Pero incluso que a lo mejor con el desarrollo de algún programa ascienda algo más la parte presupuestaria. De todas formas, creo que invertir 1.200.000 euros en igualdad en la provincia merece la pena repetirlo en la siguiente estrategia, y si fuera necesaria una siguiente estrategia, en una tercera estrategia. ¿Por qué hay que insistir en educar en igualdad de género? Si a estas alturas del siglo XXI no somos conscientes de que las mujeres somos el 50% de la población, de que tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener la misma igualdad en trato y en oportunidades, es complicado hacerles recapacitar sobre ello. Yo solo quiero que hagan la reflexión de estamos aquí, hemos llegado al siglo XXI en estas condiciones, pero ¿qué sociedad queremos dejar a nuestras hijas especialmente? También a nuestros hijos, porque creo que una sociedad igualitaria beneficia tanto a las mujeres como a los hombres. Estamos sustrayendo, mientras que no, esa sociedad no sea igualitaria, estamos sustrayendo el 50% del talento a esa sociedad, estamos sustrayéndole el 50% de las capacidades. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de que piensen, si no piensan ahora mismo en ellos, que sí que se sitúen y miren la sociedad que queremos dejarle a esas generaciones futuras.